Gracias, Víctor Hugo. Nos encontramos en este momento donde se va a hacer la presentación del Club Deportivo Victoria para lo que será este próximo torneo. Vamos a platicar con el presidente, don Javier Cruz. Don Javier, muy importante lo que se va a hacer la noche de hoy, que no se ha acostumbrado en el equipo Victoria. Así es, gracias, don Eddie, gracias a todos ahí en el canal, a Víctor Hugo. La verdad que para nosotros es un gran bendición poder compartir este momento tan importante en lo que es la vida de Club Deportivo Victoria. La verdad que para nosotros estamos sumamente emocionados y dándole el lugar que se merece el Club Victoria. Hay mucha emoción, pero también se debe llevar con mucha cautela lo que viene en el equipo azul. Así es, nosotros vamos paso a paso. Esto es solo el comienzo de grandes bendiciones que vienen. Hoy presentamos a nuestro equipo, a pesar de que ha jugado 2 partidos, pero hoy presentamos este grupo de jugadores y cuerpo técnico, aficionados, ustedes como prensa. Para nosotros es de mucha importancia. Yo creo que hoy marcamos un antes para lo que viene para la Jaiba Brava. Don Javier, ¿con este equipo se queda prácticamente para este torneo? Así es, nosotros estamos completo, gracias con la incorporación de Lalín. Estamos totalmente de acuerdo. Y este es el grupo que enfrentaremos este torneo. ¿Qué se espera, lógico, el ascenso? El ascenso, nosotros solo en eso pensamos, y primero Dios, se nos vayan dando las cosas. Y como les digo, este es un grupo, un equipo de ciudad, y eso es a raíz de eso es que estamos hoy la presentación del club aquí en las instalaciones de don Marcos Pizzati, nuestro nuevo miembro de la junta directiva, y que con mucho amor está dándonos ese gran apoyo. Se ha conformado una directiva prácticamente de empresarios, pero de gente joven. Así es, yo creo que hacemos la diferencia. Como dice la palabra de Dios, y con lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Aquí lo que venimos es cada quien aportar un granito de arena de lo que Dios nos ha dado. La verdad que para nosotros es de suma importancia poder contar con esta persona, con este empresario de la Ceiba el día de hoy, y a través de todo este torneo, que yo primero Dios lo catapultemos con el éxito de poder ser campeones. Se espera el próximo juego contra Lloro. Así es, estamos preparados, tenemos todo listo en Lloro. Ya nos vamos el día de sábado a mediodía. Y ya tenemos todo, gracias a Dios, primero Dios, que nos den los resultados allá y podamos salir avante. Los invitamos a ustedes, el bus de los directivos sale a las 6 de la mañana, si ustedes quieren acompañarnos, son bienvenidos. Gracias, señor. Gracias, Eddie. Un gusto. Buenas noches. Gracias. Ya fue llamado a la mesa principal, donde podemos observar, compañero Víctor Hugo, un momento. Están ya parte de los jugadores, el cuerpo técnico también, que se ha hecho presente para esta presentación. Esto es lo más importante que tenemos para ustedes en nuestra sección de deportes, y en Teledeportes tendremos mayor información. Regreso contigo, Víctor Hugo.